Continúa la preparación del club barranqueños, el cual participará en una versión más del Mundialito de Fútbol que este año tiene como sede a Melgar en el departamento del Tolima. Y ya empezamos a trabajar fuertemente con estos niños, ya que este es un torneo de talla nacional y esperamos hacer una buena labor en este nuevo torneo 2021. Con dos equipos y con los objetivos claros, de nuevo de ser protagonista y ganar el título, es lo que está en la mente de los niños y el cuerpo técnico de Barranqueños. Barranqueños ha ganado una credibilidad y tenemos unos niños que queremos proyectar y esperamos que en este torneo ellos ganen esa experiencia, ese bagaje y aprendan como lo han venido aprendiendo estos niños que han sido los subcampeones y campeones actualmente en Mundialito. El actual campeón del Mundialito es Barranqueños, quien en la pasada edición logró el título para el departamento, pero en especial para Barranca Bermeja. Esperamos de igual manera retener el título. Yo sé que va a ser duro, pero no imposible. De igual de esta manera venimos trabajando fuertemente con cada uno de los niños, participando en varios torneos a nivel municipal, esperando que llegue este momento para ir a mostrar lo que hemos trabajado y volver a retener el título en este Mundialito 2021. El Mundialito ya tiene fecha establecida. El club Barranqueños aún busca recursos para poder viajar y dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja. El Mundialito inicia el 12 de junio al 18, como estaba estipulado actualmente. La verdad que es triste decirlo, pero como siempre, colocando la totuma, haciendo sancochos, haciendo rifas, los padres haciendo préstamos para dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja. Y al igual del Club Barranqueño. El Club Barranqueño es dirigido por el profesor William Fonseca.